Okay, guys, so guess where I'm at? I'm at here at what it used to be called Numu, and I cannot say that anymore. It's NM Restaurant. So I'm here with the chef. He's going to introduce himself. And the reason I wanted to do this interview is because he traveled to some exotic places to enhance the menu here in Granada. So let's get introduced and let's have a little conversation. It's going to be relaxed, but we just want to have a conversation about what he was doing, why he was doing it, because he already is a fantastic chef in my mind. But let's listen to him. Pues usted se fue a... ¿Por qué no te introduces un poco primero? Y... Ok. Sí, yo soy Eliseo Vargas, soy el chef del restaurante NM, ubicado en Granada, y somos un concepto nuevo, pero con ideas de revolucionar la gastronomía nicaragüense. Y parte del proyecto es hacer ver la cultura nicaragüense y sobresalir el nombre de Nicaragua, no solamente en la región, también en Centroamérica. Okay. Parte de la misión que tenemos como restaurante. So he's the chef here at NM Restaurant. And he basically is saying that he wants to enhance the value of Nicaraguan cooking and also bring some more of the indigenous foods to the various tables. So it's basically a farm-to-table concept, very variety. Sorry for the noise, but that is Granada. We all have to get used to it, right? Okay, see you. ¿Por qué no me dices un poco del viaje que tomaste? So he went to Guatemala, and that's where I started interacting with him and saying, what are you doing there? Okay. Sí, comenzando un poquito antes del viaje, tenemos el proyecto que ha sido terminado de un pequeño documental del restaurante con un muchacho que también es apasionado por la fotografía y los videos. Sí, yo me junté con él hoy. Sí, sí, es Nayot. Sí, él sí, está haciendo un pequeño documental acerca de la historia de mi vida, del restaurante, por qué existimos, cuál es nuestra visión y cuál es el concepto que queremos nosotros proponer en el mercado. Entonces, sí, fui a Guatemala utilizando todos los medios para una capacitación a uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Es el número 34 o 38, por ahí, de la lista. Estaba de los 50. Sí, de los 50 best de Latinoamérica. So he went to Guatemala, and there is a restaurant there in the top 50 of Latin America, and we were discussing which one was it, 34, 38, but really it doesn't matter. But he went to the top restaurant in Guatemala, and that is where I connected with him again and said, what are you doing there? I see your page. And he is saying that they're doing a documentary about the concept that they created that's being done by a videographer locally, that it so happens that I connected with him today also to discuss about doing some more videos here in Granada. So he was talking about why he's doing some of these changes and doing a history about the lifestyle he has so that people can understand a little bit what the NM concept is all about. Okay, sigue por favor, perdón. Me encontré con la gran suerte de que me aceptaron entrar en el restaurante por una semana. No es la primera vez que lo hago, ya lo había hecho en Costa Rica, en el restaurante que también está premiado en el top 100, en San José, se llama Sigua, que también es un nombre indígena, que quiere decir persona no indígena, en Chorotega. Okay. Había estado antes de llegar de acá a Guatemala y luego conecté con el chef Pablo Bonilla, que es el chef propietario de Sigua. Y verdaderamente la idea de involucrarnos con todos estos restaurantes premiados por la 50 Best no es para copiar un concepto, no es para, digamos, hacer una réplica de lo que ellos hacen, es más bien es encontrar ideas de cómo darle utilidad a los productos, no solamente como lo conocemos. O sea, hay un trasfondo más allá de cómo utilizar un producto. Y ellos lo tienen, han desarrollado técnicas increíbles, que es por eso mi interés de poder ir y ver cómo es que lo hace. Okay. So he went
to Guatemala, and he has also gone to Costa Rica to one of the restaurants in San Jose in the top 100. And he is going to these two places or other places maybe in the future, not so much as to copy, but to learn about technique of cooking and how they are using different techniques in the kitchen to then allow him to use variety of techniques with the items that he has disposable here in Nicaragua to enhance the flavors, the way it's being cooked, how it's plated and provided to the client, us as the clients. Para muchas personas la información es bien limitada y es así. Desgraciadamente en Nicaragua carecemos de muchas ideas porque no tenemos el alcance. Pues como personas que se entregan y tienen experiencia de 40 años descubriendo, buscando, encontrando, o 50 años metiéndose en buscar soluciones a cómo darle el 100% de utilidad a un producto. De las cosas más pequeñas que yo experimenté en uno de estos lugares, que lo hice en Costa Rica primera vez, fue la utilidad del coco al 100%. De cómo utilizar el coco, el 100% de lo que el coco me da. Okay. Desde las cáscaras, la concha, la pulpa, la leche y el aceite. Okay. So one of the things he is really into, for example, like in San Jose when he went to Costa Rica, is he was able to be shown and to get the knowledge of how to use 100% of the coconut. The outside, the inside, the oils, the liquid and everything. So he basically wanted to learn how you can use 100% of the product so you don't have desperdicio. So what we say is to throw out things that are left over. No, it's how to use everything that comes from a plant-based product. Sí, son técnicas increíbles porque pues ahora me entendés un poquito, como te digo, que nosotros no tenemos la mentalidad para darle una utilidad como esa. Y como el coco, un montón de cosas. La zanahoria, por ejemplo, que normalmente las personas pues hacen una zanahoria, la pelan y la cáscara involuntariamente o voluntariamente solo la botan. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de darle la utilidad, deshidratándolo, haciendo polvo para crear nuevas cosas y resaltar aromas, sabores y sobre todo no desperdiciar nada. Bueno, lo que hago yo para la zanahoria, como un dicho al lado de esta conversación, yo lo tomo y se lo doy a mis perros. Exacto. Como comida. Sí, yo sé que no se puede decir no, así. Pero esa es una utilidad. Es una utilidad que a veces la gente no entiende que hay utilidades, se lo puede dar a otra, a otra, ¿cómo se dice? No persona, pero a otro ser que necesita alimentarse. Que se tiene que y alimentar. No solamente a un animal, se lo puede dar a una planta. Una planta. Sí, eso lo hacemos con el café. Exacto. Para las plantas. Sí. So we were just talking a little bit, like what he says also is that when I do zanahoria, ¿cómo es zanahoria? Carrots. That the carrots can be used, sorry guys, that the carrots have, you know, when you peel them, the peel has an other value. And I'm saying, you know, what I do with the peel, I give it to my dogs. He says, well, and we're looking for ways to use that peel to enhance the flavors, to dry it, and to still use it. So when, what he's talking about, the whole thing that he's trying to, the concept he's trying to give us through NM, that there's many things in cooking that can bring value both in the product as well as in the, sorry guys, I'm getting lots of calls, my apology. So there's things that can be done in the kitchen, okay? Perdón, chef. Sí, entonces, como técnicas como esas son las que me interesan aprender y ese es mi interés de querer llegar a cocina, a altas cocinas, que ya tienen una planificación desarrollada y en ejecuciones a, pues como un hábito diario. Entonces, es lo que nosotros como NM, como restaurante, estamos, digamos, copiando esas técnicas y siendo conscientes y proponiéndole en el mercado nicaragüense que tanto necesita y sobre todo, pues, es, digamos, volver de nuevo a, utilizando la conciencia de ser autosostenible en la cocina, de utilizar el producto, de utilizarlo no solamente para hacer algo
sino con conciencia. Y no solamente con conciencia, sino también respetando al agricultor, a la tierra, el movimiento de la luna, las temporadas, las personas que nos apoyan mucho transportándolo desde los huertos hasta acá. Entonces, nosotros queremos agradecer todo eso y lo agradecemos dándole utilidad el 100% a un producto. Entonces, para mí un producto se muere hasta que alguien se lo come. Y se murió bien. Es un sacrificio que valió la pena porque al fin y al cabo es un sacrificio. Sí, eres un sacrificio. Así es. Es un sacrificio porque la planta es un ser vivo como nosotros. Tal vez no habla, pero sí. Sí, vive porque si no, no había. Sí, pero vive y tiene sentimientos a lo largo del año y se comporta cuando no hay lluvia, cuando hay lluvia, cuando hay mucha lluvia. Entonces, creo que es lo que trato de inyectarle a todo el equipo de cocina y a todas las personas que nos visitan, explicarle que no solo somos un restaurante que vendemos comida, o sea, vendemos comida con conciencia. So, in a nutshell, is that he desires that people understand what they're trying to do here is not only sell food, but show the appreciation of the people involved in the food, from the truckers, from the farmers, from the kitchen help and everything, and that they show the appreciation of what the plants and the animals provide and show care and, you know, provide the loving care to humanity and things like that. And you know, it might sound far-fetched, but I understand what he is discussing and what he's saying. You know, if you kill an animal, I want to make sure that there's an appreciation and that the people that are eating part of the animal, so to speak, are enjoying the value of the food that they're taking in. I'm going to ask him one more question. Una pregunta más. He oído, y a lo mejor no me habían dicho eso, pero usted a lo mejor va a hacer un poco comida, digamos, brunch, muy pronto. Y yo estoy bien esperando eso, porque yo estoy diciendo, el día que él abre, yo voy a estar aquí para el brunch. Sí, tenemos ¿Es ya, verdad? Sí, tenemos ya un par de meses planificando un menú de brunch. Hacer un menú lleva una logística bien grande. No es... Para mí no es como agarrar una cosa que me gustó y decir voy a hacer esto. Pues utilizamos cada receta y cada propuesta y la practicamos, la pulimos, tratamos de ver las dificultades que pueda tener a lo largo del año de un ingrediente que no se cultive pues en temporada. Ya estamos en invierno y tenemos un montón de productos, pero cuando el invierno se va, cambia, exactamente, cambia totalmente las cosas de Cheto. Entonces estamos pensando cada vez en utilizar un producto que pueda todo el año girar. Y que no nos cree ninguna dificultad, porque no queremos hacer ninguna variación en las recetas, número uno. Número dos, queremos dar el aprovechamiento máximo de los productos en temporada. Y número tres, queremos utilizar los productos locales. O sea, nuestro menú y nuestro concepto se basa en productos. El 90% del menú son productos locales, cultivados cerca de Granada. Y sí, estamos trabajando en el brunch. Ya tenemos una buena parte de recetas ya degustadas. Well, I put him on, I said, I know I might not be allowed to say this yet, but I heard through the grapevine that a brunch menu is going to be set up for the weekend. And he just confirmed he's working on one. He basically says, you know, our menus, we don't come up with a menu one day. We have to look at the whole system where the vegetables come from, the fruits come from, because all our menu is 90% local. We don't want to constantly change. So we're trying to maximize what's available here in Nicaragua so he can plate it for us right up here. So it is coming soon. I told him I want that invitation. I want that call when it happens. Because, you know, guys, I really love this place. What he has done with his team, with the staff here at reception is incredible. I have said publicly that to me, there's nobody else in Nicaragua, and for sure not in Granada, that can do the work that he does in the kitchen. I'm willing to bet
that nobody's available. I've traveled enough in the country that I can say this is a master chef here in Granada, and it's a tremendous value. If you have not been to NM, you must come. Yes, you have to make reservations. As always, we have a link below so you can call and make a reservation. Please do. Fue un placer, de verdad, te lo agradezco mucho. Okay. Por venir, por querer hacer esto. Muy, muy contento, de verdad. Yeah. Y la idea es tratar de también utilizar todos los medios posibles para crear conciencia en la persona. Y sacar las noticias, lo que estás haciendo y todo eso. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias.